love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours and you are mine, take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be with me. Now we're one with the sun over our heads, and at night we'll be the stars. We can go any place that we want to. I don't care if that's too far. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be with me. Central de lo más difícil que he hecho, y para el amigo Sherman, dos y tres veces a la semana. Amigos, los invito a que vengan al volcán Acatenango, ya que es un poco difícil, pero vale la pena. Se dan cuenta, pues acá enfrente no se ve bien, pero tenemos la parte de lo que es el volcán de agua. Atrás de él está el Pacaya. Esperemos mañana al regresar esté despejado para poder verlo y se den cuenta de la vista que tiene, muy bonita. Bueno, somos un grupo de la asociación, se llama APRODE. Los invito a que vengan con nosotros, ya que pues gracias a ustedes, si vienen, pues por ustedes tenemos trabajo y llevar dinero a nuestra familia, ¿verdad? Para poder sostener lo que es la alimentación. Los invito, amigos.
encontramos un patrocinamiento de esta chance. Y así se quedó con la subida. Por eso que se va a quedar una semana hasta que vayan 30 grados arriba. No, yo quería, o sea, quiero ver en la noche la lava. Ah. Resulta que ayer estábamos todos aquí en grupo y ya eran las 10 y media, nos fuimos a acostar. Y a las 12 hizo una erupción gigante, así como... ¡Oh! Pero recién estaba, se escuchaba, ¿no escucharon? Estaban todos conversando. Sí, sí. Yo estaba esperándote. Yo estoy como vos, pero me tengo que volver igual mañana. Pero... A ver, osito. Esperando así. No, él me claro. Decía la ley, papá. Es que estábamos como, era 10 y media y mi mamá se acercaron a las 4 para poder ascender a la cumbre. No nos íbamos a quedar más tiempo, pero hoy día yo estoy decidido, sea a las 5 de la madrugada. Yo me quedo contigo, porque hasta que no vea no me voy. No, pero hizo erupción y logramos ver lava. Sí, cayendo, muy hermoso. Bueno, como Cholita. Alucinada con ese volcán. ¿Con qué volcán? Con ese que está ahí. ¿Con ese o con el pan? ¿Cómo era este? El de agua. Era el volcán de agua, sí. Pero el está saliendo por el costado también, ¿no? No. No, ¿cómo que no? Sí. Aquí abajito sí, siendo un chiquillo, pensé que el otro lado. Aquí sí sale un poquito. Ya empezó a abrir. Ahí no se ve, pero hay personas ahí en la meseta del volcán. Y ahí está saliendo un pedito. Les invito a que vengan y es muy hermoso el volcán de fuego. Hay que caminarlo y a la comunidad, a la asociación APRODE. Los invito a que vengan aquí al volcán de fuego, que es magnífico. Está increíble. Y también hay otro volcán por ahí que se llama el la laguna sagrada. Chicabal. Y que Chicabal. Sí. Es muy bello y bueno, eso es autogestionado por la comunidad MAM, que es maya, o sea, pero es MAM de ahí. Y lo bueno es que tú haces, rodeas el volcán y claro, hay letreros que te van explicando sobre los nahuales, el nahual de la tierra, el aire, qué sé yo, y tiene toda una... No te puedes meter a la laguna, claramente, claro. Es una laguna sagrada, pero no sé, como que ahí hay un respeto al... ¿A la naturaleza? Sí, porque es súper bello. Y lo bueno es que la gente ahí sí habla su lengua, pero es que de los mayas se desprende 70 lenguas. Buenas, Zacapita en la carpa, pelo, con la chule, mucho frío, frente al volcán. Esto para cuando lo veas en julio y digas que está frío, güey.